está cambiando y esto ha sido impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Nosotros hemos entendido que las fachadas en el centro histórico hacen parte del espacio público. Tenemos una brigada de obreros calificados con la que permanentemente estamos renovando, mejorando y restaurando fachadas históricas en el centro, pero también tenemos una gran cantidad de fachadas que hemos hecho con voluntarios y ya en 3 años hemos hecho más de 1.400 fachadas en el centro. Nos satisface mucho contar que en el año del Bicentenario vamos a restaurar todo el costado occidental de la Plaza Bolívar, que es el Palacio Liébano, sede de la Alcaldía Mayor, edificio de Gastón de Larch, y esa sí es una restauración integral de la fachada por un costo de unos 1.100 millones de pesos. Luego estamos haciendo fachadas de todo tipo, algunas muy sencillas, algunas complejas desde la restauración, pero la idea es que estamos cambiando la imagen por una imagen más positiva. El Bronx actualmente es conocido como Distrito Creativo y se tiene planeado invertir 70 mil millones de pesos para crear un centro felicidad. Este centro beneficiará a cerca de 250 mil familias y terminará de mejorar esta zona. El compromiso de la alcaldía no es solo con el entorno, es por esto que después de intervenir la calle del Bronx se establecieron centros de atención para acompañar a las personas en situación de calle en su proceso de recuperación. Uno de estos centros de atención está ubicado en la localidad de Los Mártires, en la calle 18, número 1436. El centro tiene capacidad para 100 usuarios en la mañana y 100 usuarios en la noche. Los usuarios, bueno, llegan con sus carretas y tienen prioridades, tienen alimentación, tienen servicios de biblioteca, tienen talleres. En el 2018 se atribuyeron cerca de 9.056 habitantes de calle, quienes tuvieron la oportunidad de estar con sus